Hola a todos. ¿Alguna vez has sentido que el peso del resentimiento te consume? ¿Te has preguntado qué pasaría si pudieras liberarte de esa carga y vivir una vida más plena y feliz? Hoy vamos a descubrir juntos lo que realmente significa perdonar. Imagina por un momento que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una herida, un dolor del pasado. Caminas por la vida con esa carga, sintiéndote agotado, sin saber que tienes el poder de soltarla en cualquier momento. ¿No sería liberador dejar esa mochila atrás? Hace unos años conocí a María, una mujer que había pasado por situaciones muy difíciles. Su hermana la había traicionado de una manera que nunca imaginó. Durante años, María vivió con amargura, dejando que ese resentimiento afectara cada aspecto de su vida. Un día decidió perdonar. No porque su hermana lo mereciera, sino porque ella merecía paz. Ese acto cambió su vida por completo. El perdón no es olvidar lo que sucedió ni justificar las acciones de quien nos hirió. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Todos hemos pasado por situaciones en las que nos han herido, y seguir cargando esa amargura es como beber veneno esperando que el otro sufra. Pero hoy Jesús te invita a liberar tu corazón. Recuerda cómo Él mismo en la cruz pidió perdón por aquellos que lo crucificaban. Ese es el nivel de amor al que estamos llamados. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor es tan grande? Aquí hay algunos pasos prácticos. Reconoce tus sentimientos. Es importante aceptar cómo te sientes. Está bien sentirse herido o enojado. Reflexiona sobre el impacto. ¿Cómo te ha afectado este resentimiento? ¿Qué beneficios obtendrías al perdonar? Decide perdonar. El perdón es una elección consciente. No siempre es fácil, pero es posible. Busca apoyo, habla con alguien de confianza, únete a una comunidad que te entienda y te apoye. Ora y medita. Pide a Dios la fuerza para perdonar. Él comprende tus luchas y está contigo en cada paso. Perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro. Te libera de las cadenas del resentimiento y te permite vivir con alegría y paz. Perdonar no significa que lo que sucedió está bien. Significa que eliges la libertad por encima de la amargura. Mira a Jesús, quien te llama a soltar ese peso y abrazar la paz que solo Él puede dar. ¿Sabías que estudios científicos han demostrado que las personas que perdonan tienen menos estrés, una mejor salud mental y física y relaciones más saludables? El perdón es poderoso. El perdón no solo nos libera del resentimiento, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y física. Estudios han demostrado que el perdón puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión y mejorar nuestra autoestima y bienestar general. Además, el perdón puede fortalecer nuestras relaciones y crear un ambiente de paz y armonía en nuestras comunidades. Ahora te invito a reflexionar. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Estás listo para dar ese paso hacia la libertad emocional? Antes de despedirnos, te animamos a que tomes acción. Comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que inspira y transforma. Comenta abajo tus experiencias o preguntas, nos encantaría leerte. Únete a nuestra comunidad y juntos descubramos el camino hacia una vida más plena. Si este mensaje resonó contigo, comparte este video con alguien que creas que lo necesita. Juntos podemos crear una comunidad de amor y comprensión. No olvides darle me gusta, suscribirte, comentar y unirte a nuestra comunidad Lili y Shami para más contenido que inspira y transforma. Queremos escucharte, comparte tus experiencias y si deseas profundizar más o tienes preguntas, estamos aquí para apoyarte. Recuerda, el perdón es un viaje y no tienes que recorrerlo solo. ¡Hasta la próxima!